pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La fe. Leonardo da Vinci, Shakespeare, Cervantes, Galileo, Nostradamus o Isaac Newton solo son un muy pequeño grupo de célebres hombres que marcaron un tiempo en la historia del hombre, el Renacimiento. Un tiempo convulso en lo que al pensamiento y la moral se refiere. Pues hasta entonces, Dios y su palabra, la Biblia, habían sido la base de todo arte, filosofía, ciencia y moral. Todo estaba sujeto a la claridad y entendimiento que Dios, a través de su palabra, traía a la obra de cada cual. Pero el Renacimiento expulsó a Dios de lo más alto de la forma de vida del hombre y colocó la razón en su lugar. Toda esta generación no acertó a distinguir el conocimiento como un don de Dios y lo confundió con Dios mismo. Y esto, años después, dio como resultado cosas como el origen de las especies de Darwin o la Ilustración. Y bueno, no quiero seguir desgranando la historia del humanismo, pero todos vemos el estado del mundo que nos rodea. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 19 y 20. Como vemos, ni aun el hecho de conocer a Jesús ayudó a estos hombres a poder eliminar el mal al que se enfrentaron. ¿Por qué nos cuesta tanto eliminar el mal, desterrarlo de nuestro hombre interior y borrarlo de nuestro entorno? Yo no tengo todas las respuestas. Por no tener, no tengo ni todas las preguntas. Pero podemos ver cómo Jesús, que sí las tiene, les dio la respuesta a estos hombres: por vuestra poca fe. No hubo ni hay más misterio que este, la fe. Pero en el hombre siempre existe la tendencia de buscar las soluciones en sus propias fuerzas, por su propio entendimiento y su propia opinión. Y esto nos trae problemas, serios problemas. Podemos pensar que la solución a la incertidumbre que se cierne sobre nuestros y nuestras futuras generaciones está en que tengan una correcta información y brindarles una serie de oportunidades. Los discípulos tenían la información y tuvieron la oportunidad, pero no pudieron eliminar el mal de aquel muchacho. Por vuestra poca fe. Sería muy bueno para todos nosotros que aceptásemos las limitaciones propias de nuestra condición y que entendiésemos de una vez por todas la necesidad de ser guiados por Dios en nuestras vidas y nuestra incapacidad para desarrollar una vida espiritual sin fe. Y así entender y por ende aceptar que solo por la fe en Jesucristo obtenemos la victoria, tanto sobre el mal que nos acosa como sobre el mal que nos rodea, pues no somos nosotros victoriosos por nuestros méritos, por nuestras fuerzas o por nuestro conocimiento, sino porque fue Cristo quien venció en la cruz sobre todo poder del mal y del pecado, queriéndonos hacer partícipes de su victoria a través de la fe en Él y en su nuevo pacto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la carta a los Efesios en el segundo capítulo, verso 8. Pablo, mediante esta frase, nos aclara
y describe la victoria que encontramos en Jesús por gracia. No por lo que sabemos, no por lo que hacemos, no por con quién estamos. No, es por pura gracia, porque a Él le pareció bien así, por medio de la fe. Es tras esta puerta, la fe, que encontramos las respuestas. Es aquí donde todo se realiza y donde todo se vence, donde todo se encuentra, pues la fe vence al mundo. Y esto es don de Dios. No es un logro de mi mente, no es un esfuerzo de mi voluntad, ni un logro de mi capacidad creadora. No, es don de Dios. Regalo inmerecido de Dios para nosotros fue este: poder ser beneficiarios de la victoria sobre el pecado y el mal por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.